el siglo 31. Por haber destruido al cíclope para salvar a Telémaco, Temis y Numayos, los dioses del Olimpo idearon una terrible venganza contra Ulises. Cualquiera que desafíe el poder de Zeus debe ser castigado. Vagarás errante por un mundo desconocido hasta el reino de Hades. Los cuerpos de tus hombres permanecerán inertes. Ulises, la ruta hacia la tierra se borró de mi memoria. ¡Papá! ¡Papá! Hijo mío, estás vivo. Ulises 31. Ulises 31. Hoy les presentamos el cíclope o la maldición de los dioses. De nuestra querida base de Troya, Ulises. Sé que la situación en la Tierra es grave y que los príncipes pretendientes amenazan la paz solar. Sí, Príamo. Tú conoces la ley y si no he regresado para el próximo cometa, Penélope, mi esposa, será obligada a elegir un nuevo esposo entre los pretendientes. Conozco a Penélope, sabrá esperarte, pero antes de partir hay que festejar a Telémaco. ¿Pero qué es esto? Es tu cumpleaños, hijo mío. Nuestros amigos troyanos han querido festejarlo contigo. Es un hermoso pastel. Gracias, papá. Te había prometido una gran sorpresa para tu cumpleaños. ¿Lo recuerdas? Bien, sopla para apagar las velas. Sí, que apague las velas. Yo soy la sorpresa. Buenos días, Telémaco. Telémaco, quiero presentarte a Nonó, tu robot. ¿Qué? ¿Un robot para mí? Exactamente, un robot para ti. ¿No quieres saborear una especie de tornillo? Es gracioso, es fantástico. Gracias, muchas gracias. Nos complace que te haya gustado, Telémaco. Vayan con cuidado, amigos. No te preocupes, Príamo. Sean muy prudentes. No te inquietes, con Euriclea y Néstor no podría ir mejor protegido. Todo saldrá bien. Y no olviden que serán siempre bienvenidos. Jamás te olvidaré, Príamo. Adiós. Adiós, Telémaco. Hasta la vista, amigos. Hasta la vista. Bien, ¿todo listo, Euriclea? Circa, Euriclea te dará nuestras coordenadas de trayectoria. Muy bien, Ulises. Circa, trayectoria 1025 es la más rápida. Energía fotónica máxima. Objetivo, la Tierra. Trayectoria 1025, abertura del iris programada. Aceleración máxima. Salimos de la atracción de Troya. Thank you.
Llamada a toda la tripulación. Atención, por favor. Ulises, propongo una visualización en la pantalla central. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sucede algo anormal? Sí, capto un planeta no registrado sobre la trayectoria 1025. Es curioso, en esa zona espacial no debería existir un planeta. He verificado, ese planeta no existe en ninguna de mis memorias. ¿Pero entonces? Shirka, ¿has verificado nuestro rumbo? ¿Estamos en la 1025? Sí, ya verifiqué nuestra posición. Qué extraño, conservamos nuestra trayectoria inicial sin cambio alguno. Anota ese planeta en nuestra bitácora y regístralo en tus memorias. Registro programado. Una masa, y parece venir directo a nosotros. Nos alcanzará en 30 segundos. Shirka, despliega la pantalla protectora. Pantalla protectora programada. ¡Atención! ¡Vamos a aterrizar! Mira eso, Nono. ¡Qué luz tan maravillosa! ¡Se estrella! ¡Va a atravesar la pantalla! La luz se ha reflejado verticalmente en el gran jardín. Conéctame con el canal de urgencia. ¡Alerta general! ¡Sigan en contacto! Se diría que se ha llevado algo. Shirka, amplificación. ¡Telémaco! ¡No! ¡No! ¡Mi hijo! Es otro niño. Mira, Temis, un ser humano del planeta Tierra. Es muy hermoso. Recupera el color, parece que ya vuelve en sí. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? No te asustes, muchacho. Yo me llamo Temis, y él es mi hermano mayor, Numayos. Venimos de Sotra, que llaman también el planeta blanco. ¿Sotra? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Yo vengo de la Tierra y mi nombre es Telémaco. Ya ves, vine de la Tierra. Pero está muy lejos de aquí y tú, como nosotros, eres prisionero de los adoradores del Cíclope. ¿Prisionero del Cíclope? Sí, es la criatura que veneran y que les da la luz. Observa ahí. Así es, Cíclope roba niños para tomar su energía y dársela a los adoradores que la necesitan mucho. ¿Pero por qué? Para devolverles la luz. A nosotros también nos secuestraron y pronto nos tocará. ¿Y por qué los sacrifican? ¿Por qué solo niños? ¿Cómo les da la luz? Observa, sin el Cíclope estarían ciegos. ¡Ah! Ahora van a su altar. A su culto misterioso. Ahí viene el Odiseo, nuestra nave, es mi padre. Si tan solo pudiera comunicarle que estoy aquí, prisionero. Sí puedes. ¿Pero cómo? Pídele auxilio. Aunque tu voz no sea tan poderosa, tu cerebro puede gritar con fuerza para que te oiga. Cierra los ojos, ya lo verás. Piensa en el lugar de donde viniste. Piensa en el Odiseo. Piensa en tu padre. Telémaco. Es la voz de Telémaco. Ulises, ¿qué está pasando? Telémaco. Es la voz de Telémaco.
Telémaco me llama. Está prisionero en el templo de los adoradores del Cíclope. Todos están ciegos por la gran galaxia. Se disponen a sacrificarlos. Debo ir. Seguiremos en contacto. Poseidón, despierta. Concédenos la luz de la vida. Atención, he encontrado al Cíclope. Estén pendientes, tal vez tenga necesidad de su ayuda. Estamos listos. Es muy arriesgado. Néstor, aléjate y envíame un módulo de patrulla. Tengo que encontrar a Telémaco. Telémaco, hijo mío, responde. No, no, ocúpate del módulo de patrulla. Sí, sí. ¡Allá voy, Telémaco! Un ser humano, debemos capturarlo. Cíclope, proporciónanos tu luz. No podrá sostenerse mucho tiempo solo. Hay que ayudarlo. Ulises necesita ayuda. Prepárense todos con equipo de combate. ¡Gírono! ¡Resiste! ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Cíclope, pulverice ese artefacto! No, dirige el radar hacia el ojo del cíclope. ¡Entendido, jefe! Hijo mío. ¡Mi pequeño Telémaco! Solo están desmayados, no, no. Ayúdame. ¡Ay, pobrecita!
Está respirando. Mi hermanita. ¡Sálvense! ¡Nosotros los cubriremos! ¡Néstor! ¡No, camaradas! ¡Esperen! ¡Sin la luz del cíclope no pueden hacer nada! ¡Estamos perdidos! ¡El cíclope ha muerto! ¡La cólera de Poseidón será terrible! ¡Y tú, ser humano, has destruido al cíclope! ¡Ahora desaparecerás con nosotros! ¡Pronto, todos al módulo! ¡Salvémonos antes de que esto explote! Si en verdad el cíclope es tu criatura, te pido que jamás Ulises pueda volver a esta casa. Zeus, gran señor del Olimpo, demuéstrales que nadie puede desafiar tu poderío. ¡Ay! Ver un rostro extraño. ¿Y tú? Sí, parecía un antiguo dios griego. ¿Dios griego en el siglo 31? ¿Cómo sería posible eso, Ulises? Regeneración acelerada gracias al tratamiento fotónico de Linis. Temis, date prisa en sanar. Oh, no puedo entender esa trayectoria. ¡Es un hoyo negro! ¡Nos está atrayendo! Shirka, acciona la fuerza antiatracción al máximo. El Odiseo podría desintegrarse. No discutas, obedece. ¿Quién es Ulises? Yo soy Ulises, ¿por qué? ¿Por qué destruiste a mi cíclope? Porque el cíclope se había llevado a mi hijo Telémaco. ¿Quién eres para desafiar a Poseidón? Escucha, Poseidón. Nadie tiene derecho a arrancarle un hijo a su padre. Pobre presuntuoso. ¡Oh, gran Zeus, muestra tu poder! Ulises, perdemos el control. Vamos cayendo. Perdemos energía. El iris se extingue. Ven a nosotros. ¿Ah? Entra en el dominio del Olimpo. Es increíble, esto no es posible. Debemos estar soñando. Será sueño, pero el Olimpo está ahí. Sueño o pesadilla, nuestra única posibilidad de escape es descender por el iris y tratar de restablecer la energía. Iré yo, valor, amigos míos. Que llegue a las computadoras de transmisión. Ulises, ven a nosotros. Cualquiera que desafíe el gran poder de Zeus debe ser castigado. Ulises, te enfrentarás a numerosas pruebas antes de volver con los tuyos en la tierra de tus padres. Y ahora, ve, franquea el muro de los cielos galácticos. Penetra en el universo del Olimpo.
en adelante, el Odiseo vagará por mundos desconocidos hasta el reino de Hades. Los cuerpos de tus hombres permanecerán inertes. Ulises, te has atrevido a desafiar a los dioses del Olimpo y ahora vas a conocer su gran poder. Ya está, el Iris quedó reconectado. Néstor, verifícalo. Néstor. ¿En dónde estarán? ¡Néstor! ¡Euriclea! ¡Amigos! ¡Compañeros, ¿dónde están? ¡Respóndanme, por favor! Los dioses han hecho esto. ¡Telémaco! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijos! ¡Papá! ¡Papá! Estás vivo, hijo mío. Papá, ¿qué ha pasado? No hay nadie en la nave. Hemos entrado en un mundo desconocido, pero volveremos a la Tierra cueste lo que cueste. Vamos, hijos míos, encontremos a nuestros amigos. Tranquilízate, Temis. Nosotros lo salvaremos. Papá, ¿pero qué es lo que ha pasado? Los dioses han querido vengar la muerte del cíclope. Han paralizado a nuestros amigos, pero encontraremos la forma de vencer esa maldición. Encontraré el reino de Hades y el camino hacia la tierra, lo prometo. Ya no llores, Temis. ¡Ya no llores! Ulises, la ruta hacia la Tierra se ha borrado de mi memoria. El Odiseo ha penetrado en un espacio desconocido. Y así comenzó para Ulises, Temis, Telémaco y Nonó, la más fantástica de las odiseas en un universo desconocido, perdidos en el extraño cosmos del Olimpo, controlado por dioses hostiles. Hoy presentamos El Planeta Perdido. ¿Fijaste en eso? Es verdaderamente formidable. Es cierto, la Tierra debe ser formidable. ¿Pero qué estás diciendo? Mi estilo de esquiar es el formidable, no el paisaje. ¡Vamos a ir a la piscina! Espera un momento. Ahora haz tú la prueba. Bien, necesito asegurármelo perfectamente. Eso es. Oprime el botón.
que vaya a poder. Concéntrate bien. Siento una cosa muy extraña, como un escalofrío. No te preocupes, continúa. Algo se acerca, lo siento venir. Se aproxima. Es una cosa extraña. Temis. Temis. Temis, no es más que un juego. No, siento que se acerca, se aproxima. Tengo que decírselo a Ulises ahora mismo. Es preciso, es preciso. Pero Temis, Temis, ¿qué le pasará? La verdad, nunca me han gustado esos juegos. No sé, es la primera vez que actúa así. ¡Ulises! ¡Ulises! ¡Otro planeta blanco viene hacia nosotros! ¿El planeta en que naciste, segura? Vamos, tranquila, querida. Cuéntame todo lo que ha pasado. Jugábamos a la proyección del pensamiento y... ¿Qué pasó? Sentí que venía hacia nosotros. ¡Otra, mi planeta! ¡Lo he sentido venir! Por favor, Temis, tu planeta está muy lejos en el espacio. Es imposible que esté tan cerca de nosotros. ¡Ulises! Yo lo siento muy cerca, estoy segura, tienes que creerme. De acuerdo, preguntaré a Shirka. Tengo que ir a avisar a mi hermano Numayos. ¡Espera! ¡Date prisa! ¿Qué sucede, Shirka? Responde inmediatamente. Estamos sufriendo la atracción de un planeta perdido, Ulises. Entonces puede ser Sotra. Tal vez sea cierto que Sotra se aproxima a nuestra nave. Proyecta una imagen, Shirka. Ulises, ven pronto. Mi hermano Numayo se ha movido. Está vivo. Voy de inmediato. ¿Qué sucede, Temis? Observa, Ulises. Mi hermano Numayo se ha movido. Estoy segura de que se movió. Temis, Ulises. Es increíble, está vivo. Has vuelto a la vida, es increíble. ¡Numayo, hermano mío! Mi querida hermanita. Por todas las galaxias, ¿cómo ha podido suceder? Es porque Sotra se aproxima a nosotros. Los planetas blancos tienen la virtud de sanar a los sutrianos. Por la gran galaxia, eres bienvenido entre nosotros, Numayos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ese planeta blanco podría ser...? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Bien, podría ser Sotra. ¡Ah! Numayos, ya despertaste. ¡Es un fantasma! ¡Claro que no, no está vivo! Debemos saber más. Shirka, danos toda la información que poseas. Es un planeta perdido de composición lumínica blanca, velocidad constante. Ulises, ¿no se puede agrandar la imagen? Shirka, por favor, danos un plano amplificado. No. No. Ese no es mi planeta Sotra. Es un satélite de él. Entonces no estará lejos. No veo nada más. El satélite se ha separado de Sotra y va a la deriva.
¿Qué les pasaría a los nuestros? Tal vez estén en peligro. ¿Cómo saber qué les pudo haber pasado? Iremos al satélite. Es la única forma de saberlo. Shirka, operación aproximación. Hay vestigios de vida humanoide, pero no se ve peligroso. Entonces los nuestros podrían estar vivos. Lo sabremos en unos minutos. Lo conozco. Es el satélite septentrional de Sotra. Lo llamábamos el satélite de las vacaciones. ¿De las vacaciones? Sí, Ulises, en este satélite pasábamos las vacaciones como todos los niños de Sotra. Era maravilloso, nos divertíamos como locos. Temis era muy pequeña, no es posible que pueda recordarlo. No. Esto es el satélite de las vacaciones. Ahí estaba la ciudad de los más pequeños, lo recuerdo muy bien. Qué extraño, no hay nadie, ni un solo niño. Y sin embargo se ven rastros de vida. Miren esto. Separémonos, vamos a investigar. Temis, tú y yo iremos por este lado. Está bien. Escucha, Temis. Tengo una idea. Le daremos un gran susto al tonto de Lolo. ¡Esperen! ¡No me dejen solita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérenme! ¡Ay! ¡Son las endrovistas! ¡Telémacos! ¡Temis! ¡Nos espantan! ¡Pero qué tonto eres, Nono! ¡Temis! 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 ¡Temis, ¿dónde estás? Hay que avisar a Ulises pronto. ¡Temis! ¡Temis! ¡Temis, ¿dónde estás? ¡Ah! 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 ¡Temis! Separémonos. No, irás por allá. Tú, Numayos, por allá. ¡Ay! ¡Cercas galácticas! ¡Ay! ¿Qué sucede, Nono? ¡Ah! Es increíble. ¿Qué maleficio pudo hacer eso? Están rígidos como estatuas. Como estaba yo. Pero sus sombras siguen corriendo. Es preciso que descubramos qué ha pasado, Ulises. ¡Ay, ay! ¡No me dejen solo! Por Andrómeda. Un espaciódromo. Esta gente huía de alguna cosa. Pretendían alejarse del satélite. ¡Mira! Es el unicornio que pertenecía a la anciana bruja. ¿Había una bruja en este satélite? Sí. Y los niños la querían mucho. Pero fue hace tiempo.
mayor. Ahí debe estar la clave del misterio. Numayos, libera por favor a Nono. Muy bien. ¿Estás bien, Temis? Sí, ¿en dónde estamos? Te vimos caer en una especie de caverna. ¿Y mi hermano Numayos? Ten calma, tiene que haber alguna salida. No, no. ¿Escuchas? No me puedes oír. No, no. ¿Quién te enseñó esos modales tan feos? En verdad creí que te habíamos perdido. Por fortuna la magia no funcionó en ti como en los demás. ¿Puedes caminar? Ven, busquemos a Ulises. ¿Hacia dónde conducirá este pasaje? Los que perforaron debieron hacer una salida. Tú eres la bruja. ¡Ah! Tú eres el que escondió a los niños. Ahora pagarás. Vengan todas las formas maléficas del universo. Vengan los monstruos y los demonios. ¡Atáquenlo! ¡Saquen ese adulto de aquí! Espera, bruja. ¿Por qué me quieres atacar? ¿De qué se me acusa? ¿Y los niños? ¿Qué has hecho tú con los niños? ¿Los niños? Sí, los niños de Sotra. ¿Por qué han desaparecido? Los adultos solo saben hacer el mal. Bruja, explícamelo. No entiendo lo que me estás diciendo. Tú vas a pagar por todo el mal que han hecho los adultos. Espera, bruja. Es inútil que sigas mintiendo. ¡Que se cumpla ya con la maldición! Oh. ¡Cuidado, Nono! Ay, ay. Oh. Valor, no, no, valor. Oh. Ahora, y date prisa. ¿Dónde podrá estar Ulises? Probemos por aquí. Veamos a dónde nos lleva. ¡Ah!
¡Vamos! ¡No, no! ¡Auxilio! ¡Será vuestro fin, pobres terrícolas! ¡Cuidado! ¡Una bruja! ¡Oh, adiós! ¡Telémaco! ¡Son niños! ¡Son unos niños! ¡La primavera! ¡Oh! ¡Mis pequeños, vengan a mis brazos! ¡No, jamás! ¡Jamás! ¡Tú querías matar a mi padre! ¡Oh, perdónenme, niños míos! ¡Oh, si pudieran darse cuenta de todo lo que he sufrido desde que los niños desaparecieron de este planeta! ¡El viento helado y las espinas han destrozado mi corazón! He sufrido tanto por la desaparición de los pequeños. Cuando el satélite salió de su órbita alrededor de Sotra, los niños fueron los primeros en partir. Y petrificaste a los adultos que siguieron a los niños al espaciódromo. Sí, pero me habían dejado sin mis niños, mis muy queridos niños. Ellos no te los quitaron, solo los querían proteger. Tú has creído que eran malos, pero solo querían llevar a sus hijos a un lugar seguro. Oh. Ellos los amaban tanto como tú, ¿comprendes? Oh, sí, perdónenme todo el mal que les haya podido hacer. ¿Te has dado cuenta de toda la gente que has petrificado? Es preciso que la liberes de inmediato. Oh, perdónenme. Eres la única que puede ayudarlos. Por lo demás, eres buena y generosa y estoy seguro de que si liberas a esa gente, los niños te perdonarán. ¿Crees que puedo empezar de nuevo y mis pequeños me amarán todavía? Eso sería la felicidad. Oh, vengan y abrácenme. Gracias. Con un beso me has llevado al paraíso. ¡Desaparece, maleficio! ¡Estamos libres! ¡Libres! ¡Estamos libres! ¡Gracias al cielo! ¡Libres! Bruja, antes de que los niños salieran de este planeta, todo el mundo te conoció buena y generosa. También ellos te perdonan. Oh, gracias, gracias. ¡Qué felicidad! Nos quedaremos aquí, Ulises. Haremos frente a los peligros del Olimpo aquí, unidos. Vamos a recrear nuestro mundo, formaremos familias y tendremos hijos. ¡Sí! ¡Sí! Gracias. ¿Estás seguro, joven amigo, de no querer quedarte entre los de tu raza? Nuestros padres están en el planeta Sotra, fuera del Olimpo, y queremos ir con ellos. Pero sabes que al alejarte de este planeta blanco, tu cuerpo... Sí, lo sé, pero estoy seguro de que Temis con frecuencia vendrá a calentarme el corazón con su presencia. Oh. Tenemos confianza, Ulises. Nuestro lugar está contigo. Bien, entonces vayamos de nuevo al Odiseo. ¡Adiós! ¡Adiós! Nos estamos alejando de la atracción del satélite blanco. Faltan 60 segundos para la separación. ¡Adiós! Me harás mucha falta, Numayos. Tú también me das falta, querida hermanita. Hasta la vista, Numayos. Hasta pronto. ¡Felices sueños! Hasta pronto, hermanita.
Kratos. ¿Entiendes, Kratos? Gira el segundo radar a la derecha. ¿No será mejor como está, Tina? No, el de junto, el que está a su lado. Eso es. Ahora el otro. Bien, ya está. Rápido, ya veo la nave habitada que llega a nuestro espacio. Despliega las señales, Tina. Ya voy. Seres humanos en nuestro espacio. Hace ya tanto tiempo que esperaba eso. Ya no puedo más. ¡Kratos! ¿Cuándo me dejarás en paz? Ya me privaste de la vista. No fue suficiente. ¿Qué más quieres? Ahora quiero devolvértela. ¿Devolvérmela? En este momento, un terrícola, Ulises, va hacia ti. Dirígelo al cementerio de las naves y te devolveré inmediatamente la vista. No lo haré a ningún precio. Nadie ha podido regresar del cementerio de las naves y tú lo sabes bien. Atina, quita inmediatamente las señales que hemos dirigido a esa nave. Repito, suspende todas las señales. Kratos, obedece o te destruiremos a ti y a Atina. No, Atina, no. Déjenla tranquila. Atina, no, detente. Obedeceré, te prometo hacer lo que me digas. Obedeceré, basta, basta, te obedeceré. ¿Kratos? Atina. Kratos, ¿qué haces ahí? Atina. Te ayudaré. ¿Estás herido? ¿Te hiciste mucho daño? No, no es nada. ¿Pero qué es lo que pasó? Nada grave, me caí de nuevo, es todo, di un mal paso. Hay que comunicarse con esa nave espacial. Pero me dijiste que... Sí, lo sé, lo sé. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Shirka, quiero la imagen en la pantalla central. ¡Shirka, es muy hermosa! Cálmate, Nono. Fíjate bien, es una sotriana como yo. ¿Están escuchando? ¿Pueden escucharme? Me llamo Atina, bienvenidos a nuestro planeta. Fuente de emisión defectuosa, imposible restablecer el contacto. Es una sotriana como yo, ¿pero qué hace en ese planeta? Es preciso rescatarla, no podemos continuar sin ella. Sí, tiene razón, padre. Si Atina es una sotriana, posiblemente conozca el camino de regreso a Sotra. ¡Y luego de Sotra podríamos ir directo a la Tierra! Sí, Ulises, hazlo por mí. De acuerdo. Shirka, dirígenos hacia el planeta de Atina. ¡Ah! Bien, Ulises, ya busco el origen de su voz. Atina. Únicamente Kratos y yo hemos vivido aquí. ¡Acho! Atina, te presento a...
Telémaco. Encantado. Hola. ¿Su padre Ulises? Hola. Sea bienvenido. ¿Y él es Nono? ¡Ay, pero qué precioso es! ¡Mira el hielo! Atina, Atina. Vivimos tan solos aquí, perdónenla. ¿Por qué no haces entrar a nuestros huéspedes y les preparas unos bocadillos, Atina? ¡Quiero aceite! Eratus es arqueólogo. Ha consagrado su vida a explorar las nebulosas. ¡Es fantástico! Vengan a ver. Te seguimos. Este es el laboratorio de Eratus. ¡Ah! ¡Qué interesante cuadro! Eratus lo dibujó. Dice que fue en una nave como esta en la que yo llegué. ¿Él te encontró? Yo estaba sola a bordo de la nave, es todo lo que sé. Desde joven he creído en las leyendas de un mundo más allá del Olimpo. Y me he dedicado a buscar pruebas de la existencia de ese mundo para develar el misterio que lo encubre. Hace ya bastantes años descubrí una extraña nave. Jamás había visto cosa igual. Envié las señales universales, pero en vano. En la nave había una cosa muy extraña. Nada estaba destruido. Todas las máquinas funcionaban. Como si hubiera estado habitado solo unos minutos antes. Sin embargo, estaba totalmente desierto. Pero cuando penetré en la sala de hibernación, esa esfera misteriosa podría revelarme todo sobre la nave y la pequeña. ¿Y si la tomara? ¡Eratus, aléjate! ¡No toques la bitácora de a bordo! ¿Qué es esa voz? ¿Me estaré volviendo loco? ¿De quién sería esa voz? Yo no creía en los dioses. ¿Qué contenía esa bitácora? ¿Una carta completa del Olimpo? Por fin, en medio de franquear los hielos galácticos, cuando de pronto... ¡Oh, mis ojos! Tomé a la niña en mis brazos y salí de allí huyendo. Jamás sabré cómo pude llegar a este asteroide. Los padres de Atina habían entrado al Olimpo y tenían el mapa de la salida. Pero los dioses habían decidido otra cosa y no lo permitieron. ¿Está usted seguro de que el camino de los hielos galácticos estaba indicado en esa misteriosa esfera negra? Estoy convencido. Después traté de reconstruir el mapa en la memoria, pero como no lo pude ver más que algunos segundos, fue imposible. Sin embargo, lo vi. Ulises, si tú no temes el furor de los dioses, yo puedo confiarte el mapa que te permitirá llegar hasta los hielos galácticos. ¿Sí? Pero son nuestros invitados, pasarán la noche aquí y podrán continuar mañana. ¿Por qué no quieres acompañarnos, Eratus? Ven con nosotros, los llevaremos a los dos. Sí, Eratus, juntos podremos cruzar el muro de los hielos galácticos. Hace mucho tiempo que dejé atrás esa esperanza. ¿Por qué no ir con ellos? Estoy demasiado viejo para viajar y muy fatigado para continuar luchando. Thank you.
vacilas. No olvides el trato que hiciste. Si me devuelven la vista, podré leer libros, ver las flores. Podía ver el dulce rostro de Atina. Oh, Atina, no puedo soportar la idea de perderte. Oh, viejo miserable, como eres cobarde. Esta es mi carta, sigan esa ruta. Los conducirá hasta los hielos galácticos. Eratos, te lo agradeceré siempre. Te deseo buen viaje, Ulises. Gracias. ¿Y tú, Atina, no vas a venir con nosotros? ¿No quieres acompañarnos? Te lo agradezco, Telémaco, pero me es imposible partir. Ven con nosotros, la vida en este asteroide debe ser muy triste. Tienes razón, pero debo quedarme, no puedo ir. Debo permanecer aquí con Eratos. No tiene más familia que a mí. Vayan, vayan ustedes y que tengan buen viaje. Antes de que se marchen, quisiera conservar la imagen de sus rostros. Adiós, Eratos, siempre te recordaré. Gracias. Eratos. Oh. ¿Qué te pasa? Yo pienso que sí, ya deben haber llegado a su nave. La pobre Temis, quería llevarte con ella. Saben que no podía abandonarte. Jamás te dejaría solo aquí, Eratos. Este es mi hogar. Eratos, ¿qué es lo que te pasa? Atina, he cometido una mala acción. ¿Qué? Los envié a una muerte segura. La carta que les entregué no es la de los hielos galácticos. Sí. En este momento, por culpa mía, van camino del cementerio de las naves. Pero, ¿por qué? Los dioses me obligaron. De desobedecerlos nos habrían matado. Shirka, sigue las indicaciones de la carta y pon la nave en piloto automático. Potencia máxima en todos los reactores. Energía máxima programada. ¿Por qué he cometido esa atrocidad? Soy un gran criminal. Cálmate. Tenemos tiempo, Eratos. Aún podríamos alcanzarlos. Pero, ¿cómo podríamos salvarlos? Ya es muy tarde. Ayúdame. Yo sola no puedo pilotear esta nave. Oprime el botón azul. Esperemos que este viejo carguero pueda volar. Ojalá que esto no se desintegre. No han triunfado los dioses. Haré cualquier cosa por ganarles. Nos acercamos gradualmente a una zona de atracción de potencia ilimitada. Ulises, confirma posibilidad de cambiar el rumbo. ¿Qué quiere decir eso? Jamás había visto algo tan extraño. Se puede decir que es un cementerio de naves. ¡Oh! Nave no identificada chocó con el retroreactor derecho. Nos hemos detenido. Shirka, analiza los daños. Retroreactor destruido en T-83. Circuito de alimentación seccionado en S-84. Quédense aquí. Inspeccionaré el exterior. ¡Oh!
Shirka, danos la imagen sobre todas las pantallas de control de lo que pasa en el exterior de la nave espacial. Bien, Telémaco. Cámaras conectadas. Tengo la sensación de haber estado en una nave como esa antes. No cabe duda. Ese es el navío del que nos habló Athena. Temis, no debemos alejarnos. ¡Regresa! Una nave espacial se aproxima a nosotros en la dirección 180. Hola, Odiseo, conteste, conteste, Ulises, responde. Cambien de dirección, están a punto de avanzar dentro de la zona de atracción del cementerio de las naves. Ulises, Telémaco, ¿me escuchan? Detente. El interior de la nave debe estar destruido por el impacto que sufrió. No cabe duda, esta nave vino de Sotra. Si Eratos dijo bien, entonces la bitácora de la bola negra debe encontrarse aún a bordo. ¡Temis! La energía del campo magnético ambiental aumenta a toda velocidad en esta zona. Todo cuerpo será atraído hacia el globo magnético central. ¿A dónde se han ido? ¿Dónde están Telémaco y Temis? Aún no han regresado de la nave con la que entramos en colisión. Ulises, Telémaco, respóndanme. Pronto, Ulises, es preciso que escapen. Han caído en una trampa que les tendieron los dioses. ¿Una trampa? Te suplico me perdones, Ulises. Los dioses me forzaron a traicionarte. No tenía alternativa. Yo te dirigí al cementerio de las naves, pero tienes que huir ahora. Debes escapar sin perder un segundo. Date prisa. Yo traté de resistirlos, pero me amenazaron con matar a Athena. Perdóname, Ulises. Adiós. Eratos. El control de energía ya no funciona. Todos los circuitos están cortados. El Odiseo está preso en la zona de atracción de la masa magnética. Si dentro de 7 minutos no hemos podido retroacelerar, ya no podremos escapar. Imposible, la nave Sotrian está frente al retroacelerador. Temis y Telémaco están allí. Para que podamos movernos es necesario soltar esa nave. ¿Dónde estás? ¡Temis! ¡Telémaco! ¡Telémaco! ¡Estoy acá! Esa es la bitácora de a bordo. Todos los datos de su viaje están allí. Si lográramos descifrarlos, sabríamos de dónde ha venido Athena. ¡La nave se ha movido! ¿Qué estará pasando? Temis, no, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¡Oh, mira ya, Telémaco! Sí, esa es la nave de Eratos. ¡Athena! ¡Athena! ¡Uy! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Telémaco, Temis, pronto regresen a bordo del Odiseo, ¿me escuchan? No, es imposible, padre. No quiero que Athena muera. Es nuestro deber tratar de salvarla. ¡No, Telémaco! ¡Regresa inmediatamente! ¡Oh! ¿Qué hemos hecho? Nos quedamos enganchados al Odiseo y lo vamos a arrastrar. ¡Detén los motores, si no las dos naves chocarán con el planeta! Eso quisiera, pero no sé cómo se detienen los motores de esta astronave. ¡Ah, no!
¡Telémaco! ¡Temis! ¡Hijos! ¡Padre! Debemos escapar. Pero papá, debemos salvar a Tina. No podemos dejarla. Es preciso separar esta nave en dirección a la nave de Eratos. Si todo va bien, tal vez podamos empujar la nave de Eratos al exterior de la zona de atracción. Le he dado ya las coordenadas de separación a Shirka en dirección a la nave de Eratos. No hay un segundo que perder. Faltan 40 segundos para poner en marcha el retroacelerador. Faltan 20 segundos. ¡Se me cayó la esfera! ¡Telémaco! Tina, ¿se salvará? Ya no podríamos alcanzarlos. Pero los conozco bien, aterrizarán en algún otro planeta y no tardarán mucho tiempo en cubrirlo con miles de bellas flores.